Señal Nacional. Nelda Judith Ansar, muy buenas noches. Bienvenida, te escuchamos con la información nacional e internacional. ¿Qué tal, Belén? Gracias, muy buenas noches. Envío un saludo al auditorio de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. Este es el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. El gobierno federal continúa su presión contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual contempla eliminar en el país la prisión preventiva como medida cautelar. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que la eliminación de dicho recurso significaría que la puerta giratoria de la justicia ahora se convierta en una puerta abierta que dejará en libertad a más de 92 mil presuntos delincuentes. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad. Mejía Verdeja sostuvo que la prisión preventiva oficiosa permite proteger a la víctima y a su familia de su agresor, al tiempo que evita que los presuntos delincuentes amenacen o atenten contra testigos y que exista reincidencia. Y en los próximos días se deberá continuar con la discusión respecto a si los alumnos de nivel básico en México obtendrán una calificación aprobatoria en forma automática o bien se mantiene la medida de reprobarlos cuando lo merezcan, manifestó la Secretaría de Educación Leticia Ramírez. La funcionaria añadió que en realidad la calificación aprobatoria no es importante, sino el brindar calidad educativa que involucre a toda la sociedad. Necesitamos precisar qué conocimientos básicos deben tener todos los de nivel básico. Vamos a investigar, efectivamente, como decía el señor presidente, el asunto exactamente de la calificación, pero no es solo la calificación lo que nos interesa, que sí es importante marcarla. Nos interesa sobre todo volver a involucrar a toda la sociedad en esta dinámica de educación, y la educación la tenemos que incorporar todos. Parece una cosa sencilla o que podemos decir todos que lo conocemos, pero no, tiene que ver desde los comportamientos de acuerdos que debemos de tener entre los alumnos, los padres y la sociedad, de cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a escuchar, cómo nos vamos a apoyar, cómo vamos a evaluar. Y en otras noticias, esta madrugada elementos de la Secretaría de Marina desalojaron el plantón que llevaban a cabo ex trabajadores de la Aerolínea Mexicana de Aviación, empresa que se declaró en quiebra en el año 2010 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El desalojo se llevó a cabo en los mostradores donde se encontraba personal de Mexicana de Aviación, mismos que habían instalado en el sitio con pancartas donde informaban sobre su movimiento. Mexicana de Aviación era la segunda aerolínea más antigua de América, después de Avianca, pero en agosto de 2010 se fue a concurso mercantil y en 2014 se decretó oficialmente en bancarrota. Y la Fiscalía Estatal de Sonora informó que se abrió una carpeta de investigación por feminicidio ante el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez, madre buscadora de Sonora, ya que horas antes de su muerte fue privada de su libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya se investiga su asesinato e informó, por otra parte, sobre un enfrentamiento del ejército con una organización del crimen organizado, donde perdió la vida una niña en Nuevo Laredo. Sí, estamos ya investigando, muy lamentable ese asesinato de esta señora, pues que como madre andaba buscando también a un familiar y fue privada cobardemente de la vida. Estamos en eso,
También aprovecho para comentar que en un enfrentamiento del ejército con una organización del crimen organizado, perdió la vida una niña, esto en Nuevo Laredo. En otro tema, le informo que en el estado de Aguascalientes fue detenido José de Jesús N., a quien se le atribuye ser promotor de los incendios de vehículos en Colima tras la detención de La Vaca y de ser el agresor legal y de logística del grupo delictivo Los Mezcales. Así lo informó la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien agregó que esta es la segunda detención de alto impacto realizada por la Sedena en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República respecto a este caso.